Thank you.
Very good. That's your father, Grave. He was an honorable man and a legendary warrior. I'll be worthy of him someday. I'll train and train when others lack the willpower to continue. My skills improve every day. I've taken all challengers. But I can no longer find competition at my level. At least not locally. I need better competition than this to keep improving. Three. Fight! Suki wins. Round four. Fight! I know losing your parents is hard. I'll take care of you now, but you can't keep getting in fights whenever someone crosses you. They started it! This will help you. It's on fire! Fire is in your nature, but this weapon isn't about fury. It's about patience. Archery will do you some good. Relax. Be still. Focus on your target. I'm still gonna kick butt, you know. Who is my equal? Fight! Win summer hits all time! Dragon Arch! Burn! Round three. Fight! Ketsu! Dragon Arch! Wind summon! Ketsu time! Ketsu! Zizu! Ketsu! Red Dragon! Ketsu! 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 Zizu! Ketsu! Dragon Arch! Burn! Burn! Wind summon! Cancel time! Cancel time! Dragon Arch! Burn! Dragon Arch! Burn! K.O.
Érase una vez un helicóptero de guerra soviético que entró en territorio aliado. El aparato fue interceptado y derribado. El piloto sobrevivió al impacto, pero fue detenido por los mismos cabrones que lo derribaron y llevado a una base militar para ser interrogado. Ese piloto era yo. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Fox, Jesse Fox. No parece usted ruso. ¿Ruso yo? Hace 2 horas usted pilotaba un aparato soviético. También conduzco un Toyota y no soy japonés. Ya, muy bien, señor Fox. Antes de arrestarle estoy obligado a redactar un informe con su versión de los hechos. Así que cuéntenos qué demonios hacía en ese helicóptero soviético armado hasta los dientes. Es una larga historia. Sargento, tráiganos café. Sí, señor. Wachowski. Traiga café al teniente. Sí, señor. Bien, señor Fox. Tenemos todo el tiempo del mundo. Empiezo. En 1972, 4 de los mejores hombres que formaban un comando me arrestaron por un crimen que no había cometido. ¿Qué has arrestado por un crimen que no has cometido? No tardé en fugarme de la prisión en la que me hallaba recluido. Empecemos desde el principio. ¿Cómo salió de esa celda? Fue sencillo. Me bastó con escribir una nota. ¿Una nota? ¿Y de dónde sacó el papel? Usé papel higiénico. Ya. ¿Y el boli? ¿De dónde lo sacó? ¿Un boli? Estaba en una celda sucia y mugrienta. No en una oficina. Escribí la nota con un trozo de alambre oxidado. Usando mi propia sangre como tinta. Me clavé el trozo de alambre y empecé a escribir. No fue fácil. El papel higiénico se rompía bajo la presión del alambre en sangre. Esos cabrones nos daban papel del barato. De una sola capa, sin dibujitos ni aroma. ¿Y por qué rompió el váter? ¿No pudo simplemente coger el papel higiénico? Ya sabe cómo es la cárcel. O pegas o te pegan. Y no iba a permitir que un sucio váter me pegara. ¡Eh, tú, imbécil! Virgen Santísima. Gilipollas. ¿Crees que soy tan idiota como para suicidarme? ¿Suicidarme? ¡Ah!
Dejé al guardia encerrado en la celda, tiré la llave y me largué. Señor Fox, ¿y la soga que usó como horca? ¿De dónde la sacó? ¿Que de dónde saqué una soga? ¿Me lo está preguntando en serio? Sí, señor Fox. Se lo explico luego. Al salir de la celda, me vi en un patio de prisión rodeado de algunos edificios. Había pilas de cajas y otras cosas por aquí y por allá. Y el suelo era como de tierra. ¡Ah! Y era de noche. ¿Por qué se ensañó con esas cajas? ¿Qué pretendía? Nada en especial. Entonces, ¿a qué vino esa violencia gratuita? No lo sé. Supongo que sería la cólera del momento. Ya sabe, por haberme encerrado por un crimen que no había cometido. Esa caja contenía unas tiras de tela mugrienta. Con ellas me hice unas vendas que me servirían para tapar mis heridas y dejar de sangrar. Lo malo es que no me curaban las heridas, solo las tapaban, por lo que mi salud no se recuperó. Lo bueno es que podía usarlas tantas veces como quisiera. Thank you.